Salir bueno para pintar. Seguimos con el trabajo aquí. Todavía no terminamos. Dale ganas. Ya está mi cuñado ahí quitando esa cosa ahí. Teníamos esa malla puesta ahí para que no se metan los murciélagos. Te vas a caer. Ya. Sí, así va quedando la pintura. Ni se ve, ¿eh? No se ve, casi no se ve, no se ve el color aquí. No se aprecia mucho. Ay, pero sí. Aquí sí, aquí. Este es el color, miren, miren muchachos. Bájate. Pon el pie en la escalera. Mi cuñado encontró un montón de avispas allá, mira nada más. Te iban a poner bien gordo. Ya mero termina de pintar la pared de enfrente. Ya te pintas la camisa. Los pintores la pintan, andan todos pintados ahí. Así que eso quiere decir que sí vamos bien. ¿Y esos switch? ¿Papales? Y esto, para el otro lado, aquí así. Si no fuera puesta por esta pistolita, no le iban a hacer nada. Así. Hazte un poquito para allá porque así te va a pintar aquí. Sí, se pintó poquito de la esquina. Buenos días, hoy vamos a estar comenzando nuestra mañana con un delicioso desayuno. Pero lo primerito es ver si tengo todo. Quiero hacer unos biscuits con huevito, un queso de esos que se usa para los sándwiches. Queso amarillo le llamamos nosotros. Es este el que está aquí. Si tengo huevitos, también me falta bien poquito. Ya el domingo pedí una orden. Tengo 3, suficiente para nosotros. Y tengo este botecito de biscuits que voy a estar usando. Creo que se tarda más o menos como unos 15 minutos, sí, 15 minutos. Entonces es suficiente para comer y ya empezar nuestra mañana. Porque se va rápido la mañana. En especial porque Josecito sale bien temprano. Sale a las 10:45 y pues eso hace como que mi día se vaya más rápido. Ya cuando se dan las 10, pues ya sé que pronto ya va a salir. Entonces voy a prender aquí mi horno. Ya está listo, 350. Esperar que se precaliente. Y estos biscuits los voy a poner en una charola, aproximadamente de 13 a 16 minutos.
cocinera. Muy rico. El huevito lo voy a hacer revuelto. También estuviera bien como si los hiciera estrellados, pero para que nos alcance un poco más, porque solo son 3 huevitos para Josué, para el bebé y para mí, para que nos pueda rendir, vamos a hacer unos huevitos revueltos. A mí me gusta hacer esto. Aquí mismo le empiezo a revolver el huevito. Yo sé que otros lo baten aparte el huevito. De vez en cuando hago eso, pero cuando, como lo voy a hacer así en sándwiches, realmente pues no importa. Estos panecitos quedaron perfectos. Sí son bastantes, pero los voy a guardar porque a los niños les gusta comérselos con mermelada. Están bien ricos. Miren qué bonitos quedaron. Y saben, ahorita que me acuerdo, estos son de la marca de Kroger's, creo, o de Walmart. Entonces no son de la marca así que pues muchos conocen, pero aún así, miren qué bonitos salieron. Y están ricos, ya los probé. Anduve allí picándole un poquito. Los voy a cortar por en medio, así para que se vayan enfriando. Y poder ya pues ponerle el huevito, queso amarillo. También se le puede poner tocino, pero ahorita por más rápido, porque Josué ya se tiene que ir, pues nomás así. Voy a partir otro, pero creo que nomás él se come uno y pues yo uno, tal vez dos. Voy a ver, voy a hacer 3 ahorita. Aquí está el platito del gordito, que es pues huevito. Ya que se acabe esto, le puedo dar una fruta. Y ya veas, miren, ya estaba comiendo él. Le di poquitito cereal y un pan con mantequilla de maní. Su agüita. Aquí está el desayuno del día de hoy. Y bueno, pues provecho para todos si es que ustedes están desayunando en este momento. Pareciera que fuera como a las 10 de la noche, pero no, apenas son las 6:50 de la noche. Bueno, y ahorita vamos a hacer unos planes de última hora. Tenemos en mente ir al evento donde tienen un parque lleno de puras lucecitas de Navidad. Le llaman Christmas Lights. Hay muchos parques aquí en la ciudad de Dallas, Texas. Pero nosotros vamos a ir uno que está más o menos retirado, como a 45 minutos. Y esos lugares es bien bonito porque es todo por tu carro. Vas en tu carro y está decorado de bastantes luces bien bonitas de Navidad. Nos vamos a estar juntando con mi cuñada. Ella también va a llevar a sus niños. Y a ver qué podemos planear, ¿verdad? Esta noche para ellos, para que sea divertido. Pero ahorita, vamos en camino a recoger a Josué. Josué, todo el día ese hombre ha estado en los arrancones de carros. Desde que yo pienso como un poquito antes de las 8 se salió de la casa y desde ese entonces no ha llegado. Le pregunté que si nos quería acompañar y me dijo que sí, que estaba bien, solo que pues tengo que venir acá por él. Entonces a eso vamos. Me está un poco lejecitos, espero y no me pierda. He ido antes para esa área, pero ya tiene años que he ido a esos arrancones de carros, a esa pista. Vamos a ver cómo nos va ahorita. Vamos con las luces prendidas, el bebé va calmadito. Espero y que así se mantenga, porque a ese bebé no le gusta para nada el asiento. Se me desespera, como en unos 15 minutos es todo lo que puede él estar en ese carro. Así que, bueno, pues vamos a ver cómo nos va aquí. Creo que aquí es donde tengo que voltear. Dice, no, tengo que voltear para allá. Ok, aquí llevo el GPS prendido. Ziggy dropped the apple in the floor. ¿Ya no la quiere? ¿Ya no quiere la manzana? No. Eli le está dando un poco de manzana, pero creo que ya no quiere manzana. Ya la tiró. Okay. Aquí tengo más. ¿Josucito va dormido, ma? Chacha, are you asleep? ¿No? Yeah, be back for sleep. Okay, duérmete un ratito, Josué. Ahorita como quiera va a tardar para que lleguemos. Aquí ya llegamos y se mira que hay más o menos de carros. Carros bien bonitos de carrera. Y Josué me dijo que me esperara aquí. No sé ni él dónde está. Han de tener como una área así donde están todos porque iban a correr unos carros, pero no sé ni dónde está. Miren ellos, yo creo que están haciendo ahí una comida. Tienen su carpita,
su carro. Ya vino Lupe por mí y les quiero enseñar aquí un poco de los carros. Ya se fueron muchos, pero había muchos carros aquí. Miren ese anaranjado, qué bonito está. Estos rojos y amarillos. Este es el carro que andábamos nosotros. Miren qué bonito está. ¿Sabes de quién es, mami? Miren qué bonito está aquí. Aquí hay unos caballos con unas carretas que llevan y pasean a la gente. Este centrito está muy bonito. Este es el centro de Ennis. Ennis, Texas. Ennis, Texas. Mira ahí. Vamos a venir el sábado, otro sábado, al Farmer's Market. Está más bonito para allá atrás todavía. Está más bonito aquí que allá al centro de Dallas. ¡Daddy! Mira un bebé, ¿eh? ¡Qué chistoso! Trae, trae orejitas. Oye, hay música, ¿no? A ver. Bueno, cambio de planes. Tuvimos que cancelar nuestros planes porque mi cuñada ya estaba allá y nos habló para decirnos que la línea estaba tan más larga, más o menos unos 30 minutos de espera, y a nosotros todavía nos faltaba como 40 minutos para llegar allá, y pues iba a ser mucho, así que ni modo, no se va a poder hacer eso el día de hoy. Pero ahorita estamos aquí en Cici's. Vamos, venimos a comer una pizza. Ando buscando mi mask. Esta está un poco grandecita, pero ni modo, es la única que traigo. No sabía que nos íbamos a bajar de la camioneta y andar haciendo todo esto. Sé que es lo que me voy a poner. Y aquí es donde venimos a comer pizza. Aquí está el buffet de esta noche. Los niños empezaron con una sopita. Bueno, nosotros le llamamos sopita, pero en verdad es noodles con salsa de marinara, que le llaman. Una pizza aquí. Tienen un Powerade. Josecito igual. Miren esta pizza de Josué. Es igual a la del otro Josué. ¿Qué es? A ver, enseña esa pizza, Josh. No, la otra, de macaroni. Esa es como de macaroni and cheese. Se mira bien rica. Una ensalada. Una sopita para el gordito. Una para mí. Y yo unas pizzas. Ya me comí una y estas de jalapeño. Así es como amaneció mi casa el día de hoy. Cosas por donde sea. Tiradas, calcetines. Miren, por acá. Una cuchara, una tapa de un biberón. Sí que está desorganizada mi casa, pero ahorita nos vamos a poner a limpiar esto. Acá está la mesa con vasos, tazas, platos, agua. El bebé comió esta mañana, así que vamos a limpiar donde comiste, tesoro. Aquí ya tengo mi Josuecito, tengo poco que fui por él. Mira. Y va a ver, dice que va a haber una película de Navidad. ¿Verdad, pa? ¿Sí? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Mira. ¿Qué, pa? ¿Las luces? ¿Tienes hambre? Pero si apenas comiste pizza, niño. ¿Por qué? ¿Por qué? Nomás quieres estar comiendo todo el rato. ¿Por qué? ¿Dónde te cabe tanta comida si estás bien flaquillo? ¡Ah! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hola, di hola, vente, vente. Vente. Yeah, vente, vente tú solito. Solo, solo. Ven, papá. Ten. Vente, no tengas miedo. Ah, ah, ah. Ay, solito, 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 papi, solito. Camínale solito. Ay. Ay, qué bonito caminas, papi. Solito, solito.
Me. Lingo. Mommy made go. Celito, lingo. Celito. Pero te está agarrando, a ver, quítate, papi. Ahí va. Hey, baby. Hey, acabo de llegar a la casa a comer. Lupi ya recalentó la comida que comimos el día de ayer. Y miren, se las queremos enseñar. Es la carne buena. Miren, aquí está el platillo. Hay arroz, frijoles y la carne buena. Está bien rica que quedó. Muy buena. Esto que está aquí son los chiles guajillos. ¿Son los chiles guajillos? No me acuerdo. Este es chile de San Luis o no sé ni de cuál. Okay. Le dio muy buen sabor a la carne. Aquí también ya tenemos el pico de gallo que nos sobró el día de ayer. Se lo vamos a estar aplicando. Y ya le traen aquí la comida al gordito también. Es que lo voy a deshebrar este para que no se vaya a ahogar porque... Miren él cómo se saborea. ¿Qué ¿Ya quieres, papi? Digo que sí. ¿Quieres comer? ¿Sí? Sí, papi, sí. ¿Qué andas haciendo tú allá, chaparro? Miren, traen las mismitas pijamas. Son gemelos, el menor y el mayor. Mi bebé es uno. ¿Él tiene un año? Mi sí. Bebé. Mi bebé. Tiene uno. Su ropa es de tractores, como de construcción. Es idéntica. Betsy se la regaló en su cumpleaños a los dos y les quedó perfecto. Miren. Estos son los pantaloncitos. ¿Ya vas a comer, tesoro? Estás comiendo frijolitos. La carne ya bien desmenuzada. Su agüita. Ya listos para comer. Son las 6:27 de la tarde y se me antojó hacer un atole que vi aquí en Facebook. Voy a seguir la receta. Se me antojó porque tengo todo. Entonces, vamos a ver cómo nos sale. La verdad que ahorita sí se antoja un atolito porque pues está frío afuera. Lo voy a hacer de nuez. ¿Quién ha probado el atole de nuez? Yo nunca lo he probado, pero como tengo bastantes nueces, hora de Acción de Gracias que me sobró, pues vamos a intentar. Estoy siguiendo una receta de kiwi limón. Ellos son muy conocidos por Facebook y también en YouTube. Y son sus recetas de ellos son bien fáciles. Así que necesitamos nuez. Es de arroz. Esta es de arroz. Esperemos que nos salga bien con esta. Si no, yo creo voy a tratar de ponerle un poco de maseca. A ver si sirve. Necesitamos vainilla. ¿Y qué más tengo por acá? Oh. Tengo leche y azúcar. Y es todo lo que se necesita para esta receta. Y un pedacito de canela, pero ahorita ya les enseño eso. Vamos a ver cómo nos sale esto. Lo quise hacer porque, miren, todo lo vamos a poner en la licuadora. Y va a ser bien fácil. Así que, vamos a ver. Yo nomás como que le estoy calculando. Estoy haciendo un poco menos de lo que decían aquí. Ellos dijeron 4 copas. Yo estoy haciendo 3 copas. Y me estoy basando aquí con la licuadora que tiene para medir. Así que vamos a moler esto. Ahorita aquí nomás tengo la leche, las nueces, la vainilla y azúcar. Ahora vamos a agregar 4 cucharadas de harina de arroz. Espero que esto ayude a espesar. Esto se necesita para que espese. Vamos a ver cómo queda esto. Aquí ya tengo mi olla. Lo voy a vaciar antes de que se ponga muy caliente la olla y luego se nos pegue. Así vamos a vaciar todo.
Le voy a agregar poquita canela, porque esta canela está bien fuerte, así que poquito y listo. Y vamos a tener una espátula a la mano para estar pues aquí cuidando que no se nos pegue, porque pues esto es delicado, ustedes ya saben. Y esperemos que nos salga rico. Aquí está mi atole. Miren qué rico quedó. Y vamos a servir atolito. Hay que tener mucho cuidado porque este es un cucharón. Ese es el que es para las aguas frescas. También por aquí tengo una rebanada de pan tostado. Voy a estar acompañando mi atole con una rebanada de pan tostado. Y ya para terminar con este video, les queremos mandar saludos a algunas personitas que nos han dejado comentarios en los últimos videos, así que... Los saludos son para todos. Sí. Para todos ustedes que nos han dejado comentarios, muchas gracias por su apoyo. También por sus bonitas palabras que nos dejan. Nos animan mucho a seguir grabando. El primer saludo va para Valeria Serlarayán. Está un poquito difícil ese. El apellido Serlarayán. Así. Ella manda saludos desde Argentina y nosotros le mandamos saludos desde el estado de Texas. Muchas gracias por ver nuestros videos y por tu bonito comentario que dejaste. También le mandamos saludos a Ana Bonilla, gracias por tu comentario y gracias por estar atenta a nuestros videos. Le mandamos saludos a Miriam Ramos, ella siempre en todos nuestros videos comenta. Sé bien que es ella porque siempre nos comenta en inglés y no pasa nada. Si comentas en inglés o en español, nosotros no nos vamos a disgustar. Igual te vamos a contestar. Muchos saludos para Miriam Ramos, donde sea que nos estés mirando. Y pues gracias, gracias por siempre estar al tanto de todos nuestros videos. También un saludo a Mayra. Tú sabes quién eres. Muchas gracias por dejar tu comentario. Un saludo hasta Colombia. Ella también siempre deja sus comentarios diciendo que le encantan nuestros videos, que está ansiosa por el próximo video. El siguiente es para Rosa Ariaga. Ella nos dice aquí que nos quiere mucho y nosotros también los queremos, les apreciamos a todos ustedes. Saludos para ti, Rosa. También tenemos a Adi M. Muchos saludos te mandamos. Muchas gracias por ver nuestros videos. Ella nos dejó un comentario que apenas estaba acabando de ver un video de nosotros cuando recibió la notificación del video nuevo y se puso bien contenta. El siguiente saludo se va hasta Argentina. Ella nos mira desde Argentina. Saludos para Sabrina Farías. Muchas gracias por ver nuestros videos. El siguiente es para Gerly Cavada. Ella nos manda saludos desde Culiacán, Sinaloa. Ella pidió aquí que si por favor Eli le puede mandar saludos a su niña Arlette. Eli ahorita no está, pero de parte de Eli te mandamos saludos a ti, Arlette, hasta Sinaloa, Culiacán. Y también a Gerly le mandamos sus saludos. Y nunca puede faltar también el saludo a Misty. Sí. Muchas gracias por siempre dejar tu comentario. Siempre lo leemos y tratamos de responder cuando se puede. Si ustedes no recibieron un saludo en este video, sepan que el saludo también va para ustedes. No nomás es para estas personas, es para todos en general. Y muchas gracias por dejar su like. No se les olvide dejar ese like. Y si no han activado la campanita de notificación, por favor háganlo, así les va a notificar cuando subamos un video. También no se les olvide seguir dejando sus comentarios. Déjenos saber a quién quieren que les mandemos saludos y hasta dónde, en qué lugar nos estás mirando. Así tal vez tú puedas ser el próximo que le podamos estar mandando saludos. Nos vemos en el próximo video.